es importante que para eso pues, podamos tener mecanismos de coordinación, que podamos darle certeza a las unidades económicas que quien los verifica efectivamente son verificadores, que tienen registrada esa verificación y que se ciñan exclusivamente al objeto de esa verificación que está registrada. Entonces, con eso creo que les damos certeza. Y también en esa medida, pues también protegemos a los consumidores o a los usuarios de las unidades económicas. Entonces creo que eso genera un círculo virtuoso que es el que permite pues, mayor desarrollo. De verdad que da una gran satisfacción porque a través de estos ejercicios de verificación administrativa generamos conciencia, generamos cauces para el orden, el funcionamiento que nos va a permitir el desarrollo económico. Y estoy segura que para nuestro municipio va a ser de gran beneficio. Como usted lo comentaba, tenemos la situación de las gaseras, es algo que de Pozotlán, pues tenemos que ahí controlar y sobre todo felicitarle por estas acciones que está haciendo pues en beneficio de no solo el municipio de Pozotlán, sino pues que ya veo que son diferentes municipios. Sobre todo en los negocios de alto impacto, claro, ¿no? Y eso pues a la ciudadanía también le da tranquilidad.